Atlantic City es uno de estos lugares infames de Estados Unidos, una ciudad en deterioro y extrañeza, por demás sin igual en cualquier otra parte del mundo. Fue el primer espacio establecido para las apuestas dentro del país, lo que le generó un crecimiento sin precedentes, pero esto también conllevó a la atracción del crimen organizado que, para el punto de la ley seca entrada en vigor durante los años 20, volvía a Atlantic City como este paraíso de lo prohibido, de la muerte, de la depresión y de las armas. ¿Y del alcohol? Atlantic City intentó sacudirse este desprestigio siguiendo con la prohibición de las casas de apuestas pasada la ley seca, pero también era que se encontraba en un deterioro también proferido por la aparición más frecuente del automóvil dentro de la vida norteamericana, cuando el lugar siempre contempló la llegada del turismo a través del sistema ferroviario. Las cosas no fueron mejores para la ciudad, que duró décadas con un agónico deterioro en sus lugares históricos, casinos que eran utilizados como inmuebles de tercera y una desigualdad económica notoria. Por lo que en un intento desesperado por obtener una mejora, en 1976, la ciudad terminaría regresando a su raíz, a su leyenda nata, a querer volver a ser un espacio de apuestas y el juego. Este plan de rejuvenecer a Atlantic City atrajo a la figura de Louis Malle, director francés que junto a su amigo y dramaturgo John Ware visitaron la ciudad por solo un día para intentar encontrar algo de sentido al caos presente y de paso obtener la inspiración para el próximo proyecto del director, el cual era una carta blanca durante la etapa de crecimiento fílmico de Canadá durante los años 80, en donde literal podías filmar todo lo que se te podía ocurrir con un apoyo fiscal envidiable. Proyecto que además filmaba tras una frustrante racha de no poder lograr una película tras la controversia de Pretty Baby. El dúo terminaría desarrollando Atlantic City en Atlantic City a una velocidad insólita, pues solo necesitaron de un día para componer una ficción atractiva para los dos realizadores. Atlantic City es un grandioso estudio sociológico y una de las mejores películas de 1980, una que por alguna razón se encuentra en medio de un gran olvido y pues digo, está al lado de Toro Salvaje, del Hombre Elefante y del Imperio Contraataca, pues sí está medio difícil sobresalir, pero sí lo hace. Louis atiende a esto registrando la falla del espacio y con una dura crítica a los gobiernos que establecen que lo que necesitan sus ciudadanos no son precisamente oportunidades de labor y mejoras en el ámbito de seguridad y salud, sino que estos desean máquinas tragamonedas y ser entes serviciales para magnates millonarios que prometen un crecimiento económico, pero lo que nunca te dicen es que este crecimiento pues es nada más para ellos. Logra esto al lado de Richard Chipka, quien captura a Atlantic City con un lujo de detalle envidiable a sus habitantes y a sus espacios, sobre todo pues, como los casinos, todos viejos o incluso el elefante que está en la entrada de la ciudad, en un modo casi documentalista que resulta bastante fascinante y con un tono azul platinado que se acomoda mucho a la idea de una ciudad en ruinas y una playa eternamente sucia que ruge sin cansancio. Mal además contó con la fortuna del guion de Ware, que es perfecto, es uno de mis favoritos. Atlantic City relata desde las minas del fracaso. Sus personajes se arrastran para sobrevivir en estos espacios y sufren bastante por el sistema, pues que los ve como completos rechazados. Es casi como esta visión, como podría ser de Los Olvidados o incluso de Rocky. El gran protagonista de Atlantic City es Louis Pascal, interpretado por Burt Lancaster, que lo reconocíamos como este actor guapo de la etapa del Hollywood clásico. Una figura que representa el fantasma de un espacio y precisamente de la infamia. Un criminal de los tiempos pues, de Capone y de esta ley seca, que ahora subsiste de manera miserable. Un criminal de guante blanco en extinción. Lou la mayoría del tiempo comete actos pues antiéticos, pero logra solventar estas acciones con una empatía que exuda, que es su principal arma y que encuentra como oportuna para vivir su último gran romance. Criminal y también de una persona, ya que Lou está enamorado perdidamente de su vecina Sally. Y este es el primer gran papel de Susan Sarandon. Sally es una mujer aguerrida que tiene que sufrir los embates misóginos de su trabajo como la mesera de una hostería y que además quiere escapar de este entorno, quiere trabajar como la que maneja las cartas en el casino. Es una mujer que intenta hacer algo en la vida, que ha sido engañada por todos los hombres que le rodean, incluso por parte del pendejazo de su esposo que la engaña con su hermana, la cual deja embarazada y regresa como si nada porque quieren vender drogas, no quieren verla. Sarandon se muestra reacia a aceptar este destino y en este espacio, con un rostro de tristeza desencajado en este infierno y que en gran parte del filme pues toma las riendas de las oportunidades presentes. Esta es parte del encanto de Atlantic City, es una película que muta por la comedia negra y por el filme de crimen y drama, incluso por el romance,
hasta por las motivaciones y acciones de sus personajes, ambivalentes a quienes entendemos a su perfección. Es una película que da vueltas y vueltas y vueltas y te sorprende bastante. Atlantic City se estrenó el 3 de septiembre en la natal Francia del director, para después empatar en el Festival de Cine de Venecia con El León de Oro, con Gloria de John Cassavetes, que también quiero hablar de Gloria. Sería un fracaso de taquilla a pesar de esto, apenas logrando recuperar su presupuesto de 7 millones, pero obteniendo nominaciones al premio de la Academia por sus dos protagónicos, que son perfectos, además de mejor película y de mejor guion original, de los cuales ganó nada, 000. Y es una pena, porque es una película aguda que nunca estuvo en lo equivocado, sobre todo en el aspecto crítico referente a las figuras que venían a intentar aprovecharse de un lugar de, pues, podredumbre social. Incluso 10 años después, Donald Trump, el cheto viviente que nadie quiere, terminaría llegando a Atlantic City para proponer un casino sin siquiera ver... Bueno, no creo que vea películas este imbécil, pero es casi profético ver cómo nadie aprecia este espacio y a su gente. Es agónico eso. Eso fue todo. No se olviden de checar la cartelera cultural en Zona Franca. Aquí está en mis redes sociales. Si les gustó el video, si les llama la atención o nada más para ayudarnos, pues también compártanlo. Sí, sería muy bueno. Y vean Atlantic City, que está en Prime Video, y también lo pueden encontrar en Botadero. Yo la encontré en Botadero y siempre pensé que era una película de viejitos. Sí, es una película de viejitos, pero tiene su encanto. Es maravillosa. Nos vemos.